Y comenzamos. Ya tenemos. Está empezando a entrar la gente. Bueno, mientras la gente va entrando, voy a una pequeña presentación. Este debate va en la misma línea que el debate que ya tuvimos hace un par de semanas aquí en el canal del instituto, en el que, digamos, trazábamos perspectivas de cómo la pandemia podía afectar al presente y al futuro de Europa, de la Unión Europea. La semana anterior a esta, inmediatamente anterior a esta, hicimos un debate respecto a qué podía aportar la filosofía digamos, en este contexto turbulento que estamos viviendo. Y en esta ocasión lo que queremos es charlar sobre América Latina, sobre digamos, los distintos movimientos hacia adentro y hacia afuera que se pueden dar en el continente con respecto, como consecuencia de la pandemia. Y bueno, como veis, pues va en la línea de esta serie de directos que estamos haciendo, aprovechando la plataforma de Twitch, que están teniendo un muy buen seguimiento. Lo agradecemos desde el instituto a todas las personas que estáis entrando, que estáis comentando cuestiones en el chat en los distintos debates, a las personas que os habéis suscrito también al canal de Twitch. Que bueno, recordad que podéis hacerlo, podéis, aparte de seguirnos en las redes sociales del instituto, tanto en Twitter como en Facebook y en Telegram, también podéis suscribiros al canal de Twitch y bueno, en cualquier caso que hagamos, cualquier vez que hagamos un directo, pues os lo notificará. Así que bueno, vamos a esperar un par de minutos más y para que los compañeros lo muevan por redes sociales y comenzaremos. Haremos eso sí, digamos, haremos distintos bloques como en el debate de la Unión Europea, porque entendemos que, bueno, que la cuestión de la pandemia en América Latina tiene distintos ámbitos en los que va a afectar y que hay que tener en cuenta y que hay que analizar, no solo, digamos, no solo los países individualmente, sino las relaciones entre los países del continente y también el enclave del continente en el marco global que está emergiendo. Un poco, ¿no?, similar a las reflexiones que hacíamos respecto a la Unión Europea. Bueno. Ok. Bueno, pues ya se ha activado el debate en redes sociales. Así que voy a ir presentando a los compañeros y compañeras que van a estar en este debate, que vienen de distintos puntos de la geografía latinoamericana. Y bueno, antes de nada, recordaros que a todos y todas las que estáis siguiendo el debate, que estará colgado en YouTube. En YouTube, entendemos que un día o 2 días después de la emisión lo tendréis en el canal de YouTube. Como tenéis los debates tanto de filosofía como de la Unión Europea. Con lo cual, ahora mismo empezamos. Bueno. Bien, este debate vamos a contar con, bueno, como los otros dos anteriores, con cuatro invitados. Voy a pasar a presentarlos. En primer lugar, vamos a tener a Juan Pablo Sanhueza, que es secretario de Política Internacional del Partido de los Comunes en el Frente Amplio de Chile. Es un gusto tenerle aquí en el debate del instituto. Tenemos también a Jennifer Mujica. Que viene por parte, bueno, que es referente de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en Argentina y en Argentina. También con Yasmín Ugalde, que es representante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena en el estado de Veracruz. Un gusto. Y con Mati Capeluto, que es director ejecutivo de Casa Patria Grande, presidente Néstor Kirchner, desde Argentina. Un placer, un gusto.
Bueno, antes de comenzar, digamos, con lo que es estrictamente el debate, con los distintos bloques, vamos a explicaros un poco la dinámica que vamos a tener, que es muy similar a los anteriores, ¿no? Es un debate, como sabéis, por turnos, en el que las interrupciones van a ser complicadas por la propia logística y en el que vamos a intentar dar la mayor profundidad posible a los temas, pero también tocando una amplia diversidad de temas, porque entendemos que tiene muchas aristas, ¿no? El debate, cualquier debate que tenga que ver con la pandemia y sobre todo si está atravesado o si la cuestión de la pandemia atraviesa América Latina, hay un montón de aristas, ¿no? Va a estar dividido el debate en tres bloques. Un primer bloque, digamos, que se referirá o que tiene mucho que ver con casos concretos, con los casos de los distintos países del continente y también con una cuestión más estrictamente económica. Un segundo bloque que pasa al nivel de las relaciones entre los distintos países del continente y que también a lo mejor profundiza un poco más en cuestiones más políticas y menos económicas, aunque entendiendo, ¿no?, que la política y la economía siempre están íntimamente ligadas. Y un tercer bloque, que en realidad es un bloque más de cierre, en el que pasamos al tercer nivel, ¿no?, y tratamos de indagar cómo queda América Latina en el escenario global, ¿no?, como decíamos, en ese escenario emergente global al que vamos y que está evidentemente es dinámico y está en constante cambio. Con lo cual vamos a comenzar ya con el primer bloque, en el cual, como os he dicho, se van a tocar cuestiones referidas a países, ¿no?, a países concretos, a los países concretos de América Latina, de forma más o menos individualizada, y en el cual vamos a dar primero paso a los invitados, digamos, en pequeñas intervenciones de entre 2, 3 minutos, para que nos puedan contar cuál es la realidad que está viviendo los respectivos países a los que vienen de los que evidentemente proceden y por tanto tienen un mayor conocimiento, cómo están viviendo, cómo se está gestionando y cómo está afectando la pandemia en sus países. El orden de intervenciones va a ser el siguiente. Comenzará Mati, que nos va a hablar un poco de la situación en Argentina. Continuará Jennifer, que bueno, nos podrá dar una perspectiva bastante interesante de la situación de Venezuela con respecto a la pandemia. Continuará Juan Pablo, que podrá darnos esa perspectiva respecto a Chile, y continuará Yasmín, que lo hará con respecto a México. Así que, bueno, te doy paso ya, Mati, 2, 3 minutos para que nos cuentes un poco cómo está afectando la pandemia en Argentina, cómo se está gestionando desde el gobierno argentino, y bueno, qué expectativas crees que tienen dentro del país. Así que cuando quieras, Mati. Bien, bueno, primero gracias a toda la gente de IEX por la invitación. A nosotros la pandemia del COVID nos agarra con un gobierno recién comenzado. Alberto Fernández y Cristina Kirchner la asumieron el 10 de diciembre. Llevamos al día de hoy 37 días en cuarentena. Estamos esperando, seguro Jennifer, también una conferencia del presidente hoy, porque pareciera que se va a extender por 15 días más como mínimo. Es decir que en principio estaríamos con más de 50 días en cuarentena, una cuarentena que arrancó muy estricta y que después empezó a flexibilizarse con algunos sectores económicos para que puedan salir a cubrir y salir a trabajar sobre algunas necesidades puntuales o cuestiones de cuidado para personas mayores, etc. Ahora, también esta cuarentena y el manejo que viene teniendo el gobierno en cuestión sanitaria está haciendo que hay un apoyo hacia la figura del presidente Alberto Fernández muy grande, no solo de aquellos que lo votaron, sino también de aquellos que no lo votaron, y la oposición política incluso se encuentra respaldando la mayor parte de las medidas que se están tomando en cuestión sanitaria. Si vemos desde que arrancó la pandemia en Argentina hasta ahora, digo, si les doy los números, quizás los sorprende a los compañeros de otros lugares de la región o de Europa incluso. Nosotros tenemos al día de hoy 3.607 casos y 176 muertes. Estamos hablando que esto lleva en la Argentina más de 45 días.
y 37 de cuarentena. Es decir, que el manejo de la cuestión sanitaria viene muy bien, pero a la vez, como sabemos, esto conlleva de que cada día que estamos en cuarentena, la crisis económica se va profundizando y hay un trabajo que se viene haciendo, que seguramente lo hablaremos después, pero de contención social en los barrios, muy importante, porque la situación, cada día que pasa, se va agravando más. Pero hay una definición por parte del presidente Alberto Fernández de priorizar la salud por sobre la economía, y sobre eso no hay ninguna discusión. Entonces, lo primero es preservar la vida y después, como dice el presidente, nos vamos a poner a trabajar sobre las cuestiones económicas. Será absoluto imprescindible que hablemos también de cómo a lo mejor está emergiendo Alberto Fernández como una nueva figura absolutamente crucial en el continente. Bueno, doy paso a Jennifer para que nos explique un poco, pues eso, ¿no?, la situación de Venezuela. Muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación al instituto y a todas las compañeras y compañeros que, bueno, sabemos que trabajan para poder llevar esto a nivel mundial. Quisiera también resaltar y reconocer la equidad de género presente en este debate, que me parece algo sumamente fundamental y siempre resaltar para nuestra generación, sobre todo, que es algo, un cambio generacional que estamos marcando a nivel mundial. Hablando específicamente ya del COVID-2019, es sumamente interesante y también quiero resaltar esto, y es que por primera vez se está visibilizando en términos de debates juveniles el tema de Venezuela, y eso es algo que también quiero agradecerles desde el otro lado del mundo o desde el otro lado del charco, porque visibilizar el tema de Venezuela en medio de un bloqueo económico es fundamental para nosotros. En este sentido, nosotros llevamos en Venezuela más de 40 días en cuarentena total o aislamiento social total, y desde el primer momento la medida del presidente Nicolás Maduro ha sido el uso del tapabocas de manera obligatoria. Con esos 40 días que ya han pasado, el pueblo venezolano ha demostrado un carácter de disciplina extraordinario, porque al día de hoy nosotros tenemos 318 casos y solamente 10 decesos. Al tener estos números que son realmente impactantes, y también quiero resaltar que son reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, es decir, no son números que puede cuestionar el conflicto interno que tiene nuestro país, el conflicto político, sino que es un número de reconocimiento internacional. Y a su vez, quiero sumar dos estadísticas sumamente interesantes, y es que al día de hoy han ingresado más de 11.000 venezolanos que han venido caminando de América Latina por el manejo, el mal manejo de la crisis, obviamente en países como, por ejemplo, Colombia, Ecuador. Y esto va a introducir otro debate que más adelante lo quiero dar, el cómo es la posibilidad de abrir las fronteras con un manejo sanitario adecuado. Es decir, creo que es una de las cosas que se vienen ahora, cómo va a ser la apertura de las fronteras con un manejo adecuado, porque no podemos darnos las espaldas como naciones. Y otro tema, cifra importante para el día de hoy, es más de 200.000 despistajes de forma gratuita, casa por casa. La misión Barrio Adentro, que es la misión que lleva desde 2003 Venezuela en nuestro país, ha estado acompañando casa por casa y se están haciendo el testeo gratuito. Es una combinación del manejo de crisis de China y, bueno, obviamente con recomendaciones también de los cubanos, y esta es la actualidad de hoy en día en Venezuela. La gestión de la apertura de fronteras posiblemente sea uno de los elementos más complejos en el medio plazo de la pandemia, ¿no? Incluso adentro de instituciones como la Unión Europea y el espacio Schengen es incluso complicado, no se sabe bien cómo se va a salir. Bueno, Juan Pablo, desde Chile, ¿cómo está la situación? Bueno, primero que todo, saludar también, agradecer la invitación desde el Partido Comunes, desde el Frente Amplio y finalmente desde el pueblo de Chile, ¿no? Las cifras en Chile son un poco más pesimistas, ¿no? Tenemos a la fecha, estamos acercándonos ya a los 12.900 casos confirmados de COVID-19. Estas son cifras oficiales, ¿no? El gobierno ha tenido un manejo comunicacional bastante deplorable a la vista del país, del concierto internacional, particularmente porque, por ejemplo, en los casos de los recuperados, que hoy día se contabilizan cerca de 6.800, también están contados aquellas personas que han muerto, ¿no?, a propósito del COVID. Ha habido un manejo que ha logrado horadar finalmente la ya horadada legitimidad que tenía el gobierno. Recordemos que Chile llega a esta pandemia
a puertas de un proceso constituyente histórico en Chile, primero, por la capacidad de participación ciudadana, pero luego en el mundo, ¿no? Porque iba a ser el primer órgano constituyente, por ejemplo, con paridad de género. Un esfuerzo que se había logrado con casi la mayoría de las fuerzas políticas del país y que efectivamente no es culpa de nadie, en particular de que hoy día este proceso se haya visto suspendido, al menos, por la pandemia. A lectura nuestra, lo que ha logrado esta crisis es dilucidar de manera mucho más clara la necesidad de impulsar un proceso constituyente. Particularmente porque, por ejemplo, ante solicitudes de suspender el pago de servicios básicos para aquellas personas que han tenido que aislarse sin recibir salario, teniendo que apretarse el bolsillo mucho más de lo que ya lo venían haciendo, el gobierno ha respondido con una reserva de constitucionalidad, diciendo que no puede ser posible que los servicios básicos dejen de pagarse, no porque haya un criterio de humanidad mediante, no porque haya un cálculo económico mediante, sino simplemente porque la Constitución actual, que recordemos que es la Constitución que nace en dictadura, en la dictadura de Augusto Pinochet, y que fue administrada sucesivamente por los distintos gobiernos, no lo permite, ¿no? Entonces, nosotros leemos este momento como aquel momento que nos permitió correr el velo del modelo chileno. Chile fue el conejillo de Indias del neoliberalismo en el mundo. Es conocido el vínculo de Pinochet con Margaret Thatcher y cómo finalmente se instauró a partir de una doctrina del shock el modelo neoliberal en Chile. Un modelo que genera también un sujeto, ¿no? Aquí hay una interacción bien interesante entre las necesidades del pueblo de Chile y el modelo. A mí me resulta muy difícil decir que con esto, por ejemplo, se explica o resulta ganador un cierto modelo de desarrollo, un cierto modelo preconcebido de pensar la sociedad. Nosotros hoy día en Chile estamos en un momento en que todo está por dirimirse, todo está en permanente cuestionamiento, y es precisamente la apertura que hace la pandemia la que tiene en velo al modelo neoliberal, a la chilena, ¿no? Y que hoy día tiene también a una oposición profundamente, de la que soy parte, profundamente desorientada, y a la cual nosotros tenemos que construir precisamente ese relato que nos permita salir de la crisis, no solamente en virtud de políticas públicas, sino que me parece que hoy día lo que está dentro del debate, y me imagino que lo vamos a hablar un poco después, es el rol del Estado, el rol del mercado y el rol de la ciudadanía finalmente en lo que está sucediendo. Entonces, nosotros podríamos decir que el gobierno de Sebastián Piñera ha operado en dos vías. Una es la vía comunicacional, que lo ha hecho pésimo, no ha comunicado lo que hace y comunica cosas que no hace, como cuando el ministro de Salud sale diciendo que estaba todo acordado con el embajador de China para una donación de miles de ventiladores para paliar un poco la crisis, ¿no? Y al otro día el embajador de China desconoce cualquier tipo de diálogo con el gobierno, al menos en esos términos. No obstante ello, si el gobierno ha estado haciendo cuestiones, cuarentena, toques de queda, ¿no? Cuarentenas parciales, por cierto, hay que decirlo, pero finalmente lo que se está viendo acá es cómo hay un gobierno que defiende con uñas y dientes un Estado profundamente fagocitado, un Estado profundamente apartado, marginado del quehacer social, y un mercado que supondrían ellos vendría a solucionarlo todo y que lo único que ha hecho es ver en esta crisis una oportunidad de más ganancias, ¿no? A costa de los que menos tienen. Por tanto, finalmente, quien queda nuevamente debajo de la mesa es la ciudadanía. Es la gran mayoría de la gente que no ha podido tener, no ha podido aislarse, no ha podido acatar la cuarentena porque tiene que trabajar. Y es una dicotomía entre trabajo y salud en el que no podemos poner a nadie. Porque uno sostiene al otro y así son factores que recíprocamente requieren estar cubiertos. Por tanto, nos parece que hoy día lo que se abre es la posibilidad de pensar un horizonte nuevo, un horizonte distinto, una nueva normalidad, como ha dicho
el presidente Sebastián Piñera, nosotros decimos, sí, una nueva normalidad, efectivamente, ese concepto hay que disputarlo. La nueva normalidad no significa vivir en estado de excepción, no significa vivir a merced de grandes especuladores, ni significa que los empleadores tengan que ponerse la mano en el corazón de vez en cuando para acordarse que existen unas cosas que se llaman derechos laborales. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que están los puntos nodales a los cuales nos tenemos que abocar, y efectivamente, las cifras son alarmantes, creemos que van a seguir profundizándose. Teníamos la información de que a fines de abril, principio de mayo, iba a agudizarse la situación en el país, y el ministro de Educación sale diciendo que vuelven a clase los niños ahora entre fines de abril y principio de mayo. Entonces, un gobierno que no es capaz de ponerse de acuerdo consigo mismo demuestra también una desorientación respecto de los mínimos comunes que lo aglutinaban. Y ahí es donde nosotros vemos que tenemos que salir precisamente a construir este relato, tenemos que salir a hacernos cargo. No nos sirve decir, este es el modelo que va a cambiar las cosas, el modelo neoliberal fracasó, tenemos este otro de manual, sino que precisamente lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de este mientras tanto que nos propone la crisis, este mientras tanto cómo resolvemos las urgencias de la ciudadanía, este mientras tanto cómo nos hacemos cargo de que nadie se contagie, pero tampoco falte el pan en la mesa. Entonces, ese es más o menos el escenario en Chile, quizás un poco menos optimista que el de mis compañeros que me antecedieron, pero bueno, me parece que de esto salimos todos o no sale nadie, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, para cerrar esta pequeña primera introducción, le doy paso a Yasmín para que nos explique un poco la situación, la controvertida situación en México. Así es. Bueno, saludos a todas, a todos. Agradecer también los espacios que se están generando, el que contribuya este espacio también a la construcción de una nueva realidad donde la hagamos todas y todos los que hoy aquí venimos a representar a nuestros países, a nuestros colectivos, a nuestros movimientos que dependemos, y agradecer este espacio colectivo. Sí. Definitivamente no podemos dejar de mencionar que en el caso de México estamos enfrentando esta pandemia en medio de un proceso de transformación social que ha sido a través de un cambio de régimen donde por un lado hay una inmensa mayoría que tiene en su imaginario todavía el lema de nuestro movimiento, el movimiento que cobijó al actual presidente de la República, y nuestro lema siempre ha sido, es y será, solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado podrá salvar a la nación. Y así fue como se caminó durante años, y en el imaginario de la ciudadanía sigue latente, y eso viene muy bien en la lógica de responder a esta pandemia, que nos pone de frente pensar en un todos y no pensar en salves el que pueda, ¿no? Dejamos atrás, yo creo que eso. Y por otro lado, bueno, pues sí mencionar también que en México se vive una minoría opositora, tal vez, pero con mucho poder todavía, que trabaja para sacar raja en este momento, no solo denostando y criticando las estrategias que propone desde el gobierno mismo, sino lanzando a su suerte noticias falsas, configurando una estrategia mezquina de polarización a la sociedad que genera miedo, desconfianza. Es decir, en medio de la pandemia, los conservadores mexicanos aún no han confinado su deseo de mantener vivo el neoliberalismo. Habría que mencionar, y sí lo voy a recalcar desde ahorita, sobre todo escuchando a quienes me antecedieron, nuestro gobierno sale no solamente en la pandemia, sino previo a eso, de hecho ha sido uno de nuestros marcos principales, rompe el cerco informativo, y nuestro presidente sale a dar conferencias mañaneras todos los días.
Y en el caso del COVID, quien es el vocero de la estrategia para enfrentar esta pandemia sale también todas las tardes a dar un reporte puntual día con día de cuántos aumentos, cómo vamos, qué se va a hacer, y con toda una estrategia amplia, porque no solamente es en el ámbito de salud, sino implica la participación de masas que, pues, en teoría, y así ha sido hasta este momento, es el fuerte del Movimiento de Regeneración Nacional, que es el movimiento que ha cobijado al presidente. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros llevamos ya desde finales de marzo en una cuarentena, por decirlo de una manera. Se ha hecho paulatino para no afectar los sectores económicos. En este momento estamos iniciando en lo que se piensa van a ser las 2 semanas más intensas en lo que ahora se llama la curva de epidemia. Entonces estamos ya en un momento de confinamiento más extremo, pues sí hay que aclararlo, nunca se ha utilizado el Estado ni la fuerza para pedir a la ciudadanía que se resguarde, siempre ha sido con un discurso de conciencia que ha venido a bien, pues sí, la generalidad ha sido que sí lo han tomado así. Y nada más por último, también dar números, que son la parte fría. Nosotros al día de ayer, la última conferencia que se dio, tenemos confirmados activos, es decir, que actualmente están todavía con la enfermedad, son 4.502. Defunciones tenemos 1.221, que bueno, ahí hay, se vuelve muy escandaloso por la forma en que se mide en México los casos. Se utiliza una metodología que más adelante en los demás momentos lo podríamos explicar como más a detalle, que ha sido como un tanto escandaloso, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que se han puesto sobre la mesa bastantes debates que son absolutamente cruciales para al respecto de la cuestión de América Latina, ¿no? Recojo algunos de ellos y añado otros que voy a plantear ahora para esta segunda ronda de intervenciones que va a durar. Bueno, son intervenciones de entre 4 o 5 minutos por invitado. Ahora, como antes, os daré un poco el orden, pero antes. Eso, pongo un poco sobre la mesa estos debates que creo que merece la pena tocar en este aspecto, ¿no? El primero podría ser, bueno, de nuevo recordaros lo mismo que en el anterior debate, ¿no? De todas estas cuestiones que se van a poner encima de la mesa, recoger las que más interesantes o las que más importantes os parezcan, desarrollar las que consideréis más relevantes, ¿no? Una de ellas sería como un elemento muy muy generalista, ¿no? Que es que qué riesgos y peligros van a enfrentar las economías latinoamericanas, las distintas economías latinoamericanas con respecto al día después de la pandemia, ¿no? Bueno, incluso a la hora mismo de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se gestiona o cómo se maneja una crisis de estas características que obliga a la gente a quedarse en casa en países con altas tasas de empleo no registrado y en algunos casos con sistemas públicos que fueron muy golpeados por el neoliberalismo, ¿no? También con algunos núcleos de población en los que convive un alto número de gente en un espacio muy, muy cerrado. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de las favelas en Brasil o de las villas en Argentina. Y también creo que otro punto interesante puede ser si se está abriendo algún tipo de debate en los distintos países del continente al respecto de algunas opciones de transiciones económicas, en algunos casos incluso ecológicas, en los modelos productivos y en los modelos económicos de los distintos países del continente. Estos son un poco, como os digo, temas que lanzo al respecto de este bloque. Agarrad los que queráis, profundizad en los que queráis, o incluso añadid otros si consideráis que hay algo que no se ha mencionado y que es especialmente relevante. El orden, de nuevo, lo iré recordando cuando termine cada intervención, pero va a ser el siguiente. Va a comenzar Yasmín, continuará Mati, después Juan Pablo y cerrará el bloque Jennifer.
Así que nada, con estos elementos que he puesto encima de la mesa, si quieres, ya digo, 4 o 5 minutitos, Yasmín, por favor. Hola. Ahí sí. Listo, ¿verdad? Sí, sí, pues como les decía, es creo que importante tomar en cuenta que el actual gobierno proviene de un movimiento legítimo, de un movimiento que ha venido recabando la suma de muchas luchas, todas ellas legítimas, en la búsqueda de justicia, lo cual ha hecho que el presidente ha sido reconocido por su altísima moral, asimismo como un gran porcentaje de aprobación entre la población de su actuar. Esto ha permitido que se puedan tener acciones hacia y con la población, ¿no? Implica que la participación en masas puede ser posible en pro de un beneficio común. A la par, por supuesto, desde presidencia se ha hecho un plan económico en el cual incluye, entre otras cosas, dos cosas bien importantes en este plan económico que va más allá de la pandemia. Y uno tiene que ver el asunto de la austeridad. La austeridad republicana se ha llamado aquí y que contempla, es un proyecto que ya era realidad de por sí, porque fue algo que se estuvo tocando constantemente, el asunto de la austeridad, pero en este momento se hace más latente y sale un decreto. Hace 3 días salió el decreto presidencial donde hay una reducción al salario de los altos funcionarios del 25% de sus salarios, así como el aguinaldo de este fin de año será recabado para un ahorro honesto, un ahorro solidario de más de 600,000 millones de pesos, que básicamente están pensados para una segunda importante cosa que contempla este plan económico, y es que se mantengan los proyectos y programas prioritarios de este gobierno, que básicamente ha sido apoyos a adultos mayores, a jóvenes, que aquí se ha llamado Jóvenes Construyendo el Futuro, lo dice claramente el nombre, y tandas en general para los comercios, sobre todo que sabemos que no están regulados, que sabemos que son informales, pero que ahí se centra gran parte de la economía de nuestro país. Y estos no solamente se mantienen, ha sido muy criticado esto, no solamente se mantienen, sino se extiende, se aumenta. De hecho, es curioso pues pensar que uno de las médulas en el discurso siempre del actual presidente ha sido desde años atrás el asunto de poner el énfasis en los adultos mayores. Digo, y lo pongo a colación porque en este momento, en la pandemia, es el sector más vulnerable que le pega directamente. Y por otro lado, bueno, pues ha existido una eterna pugna con las grandes empresas, enormes ellas como sus grandes intereses, que durante décadas han financiado fraudes y guerras sucias contra el actual presidente, así como en contra del movimiento que representamos. Hecho que bueno, ha salido a colación hace unos días una lista de 30 empresas que adeudan más de 50 millones en impuestos y que pretenden ser condonados, ¿no? De hecho, una fuerte demanda hacia el presidente que en este plan económico fuese rescatar estas empresas que, bueno, todavía no terminan, o sea, esto apenas está empezando y, bueno, ellos ya están pidiendo condonar sus impuestos. El gobierno ha exhortado, lo primero que hizo fue evidenciar esta lista en una de estas reuniones mañaneras que hace el presidente y mostró el listado de las empresas, ha exhortado a que paguen lo que deben, ¿no? No se ha dejado presionar ni corromper y ha evidenciado desde la sociedad pues este tipo de situaciones que ocurría anteriormente en nuestro país. También cabe resaltar que si
bien, es una crisis sanitaria que nos ha venido a replantear estilos de vida, estilos de gobierno, resolución de problemas, muchos paradigmas nos ha venido a replantear. A nosotros nos ha venido a dar la razón. De hecho, hace unas semanas Andrés Manuel López Obrador dijo una frase que se sacó de contexto totalmente en los medios de comunicación, donde dijo, bueno, la pandemia nos ha caído como anillo al dedo. Y en ese sentido, particularmente en el caso del acceso universal a los servicios de salud, que es una de las prioridades del gobierno de Andrés Manuel desde inicios, desde antes de la pandemia, nos ha permitido que la pandemia no nos agarre tan desprevenidos, sino más bien hace que lo único que hagamos es corramos un poco más veloz, ¿no? En esta de darnos la razón, lo único que tenemos que hacer es apresurar el paso, pero ya teníamos un camino ya trazado, ¿no? O sea, ya sabíamos que era por ahí. Y por último, bueno, nosotros en Morena hemos insistido que hay formas, hay que demostrar que hay formas distintas de enfrentar esta crisis sanitaria, esta crisis económica, donde planteamos tres cosas: no permitir la corrupción, fortalecer principios de humanismo y gobernar con y para el pueblo, ¿no? Concluyendo, pues en México se gestiona esta crisis con honestidad, combatiendo la corrupción, no permitiendo que estas empresas se les rescate, gobernando con legitimidad, como les decía de inicio, con y para el pueblo. Y por último, en México gestionamos la pandemia con humanismo. Nosotros teníamos una frase desde hace muchos años en la primera campaña presidencial que tuvo Andrés Manuel López Obrador en el 2006, y se decía que por el bien de todos, primero los pobres. Y lo seguimos reafirmando. Por eso creo que esta crisis sanitaria nos viene a dar la razón. Mati, otros 4 o 5 minutos. Sí, ahí digo la situación de Argentina. Si bien nosotros estamos ahora con un gobierno popular, venimos de haber pasado por 4 años de un gobierno neoliberal que nos dejó. Primero, venimos de 3 años de recesión consecutiva. Con lo cual, como decimos nosotros, a nadie le quedó ningún resto económico. Es decir, la pandemia nos llegó a la Argentina sin ninguna capacidad de ahorro en ninguno de los sectores de la economía. Y ahí está la discusión que tenemos hoy sobre si extender o no la cuarentena y la posición fuerte que tiene el presidente de primero la salud y después vamos a resolver los problemas económicos. Es más, hay una frase que él repite todo el tiempo, que él rememora cuando con Néstor Kirchner toman el gobierno en el 2003, la situación económica del 2003 y cómo pudieron levantar el país después de eso. Él rememora todo ese trabajo como para decir, bueno, ahora la prioridad es la salud, lo que tenemos que hacer es poner de pie a la Argentina una vez que pase esta cuarentena y esta pandemia. El daño que le hace la cuarentena a la economía es muy grande. El cálculo acá en Argentina es que cada semana de cuarentena representa una caída del 1% en el Producto Bruto Interno. Es decir que, según estimaciones que también tiene la CEPAL, la Argentina sería uno de los países con mayor recesión en este año, con una caída de 7 puntos, entendiendo cómo está ahora. Digo, no sabemos cómo va, qué va a pasar de acá adentro dentro de un mes. Entonces, esta recesión lo que nos viene a traer de problemas es corte en cadena de pagos, la imposibilidad de pagar alquileres por parte de muchos ciudadanos, pero también de muchos pequeños, medianos comerciantes. Hay grandes industrias que amenazan con suspensiones y hay todo el tiempo una tensión y un Estado interviniendo sobre esas situaciones. Y las pequeñas y medianas empresas, que son las que más trabajo dan, están hoy muy comprometidas y el Estado empezó a activar algunas políticas que tienen que ver con crédito en los bancos a tasa de 0% para el pago de estos alquileres, de servicios, de algunos sueldos, pero también el Estado se está haciendo cargo de pagar el sueldo en muchas empresas. Depende de la cantidad de trabajadores que tiene, está el porcentaje de cuánto se hace cargo el Estado. A la vez se prorrogaron el pago de impuestos, hay impuestos que están eximidos. Y como decía recién Yasmín, el gobierno argentino también, cuando asume, lo hace con la prioridad sobre los que menos tienen. Y
la primera semana de cuarentena se lanzó un programa que es de una transferencia directa de $125, que son 10.000 pesos en Argentina, más o menos, a 8 millones de personas. Ahora se está hablando de una ampliación, o se está pidiendo una ampliación de a 4 millones de personas más, e incluso ver si no es necesario que se dé otra asignación de este tipo. Por supuesto que salieron muchos economistas, sobre todo los neoliberales, a plantear sobre el peligro de la emisión de dinero, pero la decisión del presidente es: después vamos a resolver esos problemas. Lo importante ahora es resolver los temas de la salud y que la gente pueda comer. Y cuando yo les decía antes que el neoliberalismo, el macrismo, nos dejó sin ningún tipo de resto, la Argentina no tiene hoy capacidad como país de pedir ningún crédito de deuda externa. Les voy a dar dos datos fríos, pero para que entiendan el problema en que nos dejó el macrismo en la Argentina. El 2015, cuando asumen, la deuda era de $189 mil millones, que era más o menos el 45% del PBI. Nos las dejó con $334 mil millones, que representa el 97% del PBI. Duplicó la deuda externa, hoy estamos en un proceso de negociación y de quita sobre esa deuda, y paradójicamente el FMI apoya esta quita que estamos pidiendo, que representa alrededor de $85 mil millones, y no pagar durante 3 años. Pero como estábamos viendo antes, digo, la cuarentena y la pandemia representan una oportunidad sobre lo que nosotros pensamos y sobre nuestra ideología. La cuarentena iba a poner una lupa sobre la desigualdad, y hoy estamos viendo los problemas que tienen, como decía recién el compañero, las villas, digo, los asentamientos populares, y la dificultad que tienen para poder hacer una cuarentena, ya que prácticamente no tienen casa, sino que es un cuarto donde conviven 8 personas sin ningún tipo de prestación, digo, no tienen agua. Ese conjunto de la población argentina es hacia donde se apunta a que le lleguen alimentos, donde las organizaciones sociales están conteniendo. Y cuando digo que es una oportunidad, es porque siempre es importante que se ponga la lupa sobre estos problemas y ver si después de esta cuarentena podemos de alguna manera empezar a resolver estructuralmente estos problemas que tiene no solo la Argentina, sino toda la región, esta desigualdad estructural. Juan Pablo, y después cerrará Jennifer. Sí, a ver, yo creo que en términos económicos, evidentemente va a haber no solo una recesión, ¿no? Va a haber una regresión en todo el mundo, y esto es algo inevitable, un fenómeno propio de cualquier crisis. Y ahí nuevamente yo vuelvo a lo que conversábamos antes, es decir, me parece que esta crisis lo que nos permite es quitar el velo al modelo neoliberal, un modelo que requirió, ¿no?, un golpe de Estado para poder instalarse en Chile, pero que hoy día ha demostrado ser incapaz de poder resolver problemas en épocas excepcionales, en un momento en que la normalidad construida por ese mismo modelo no logra explicar las situaciones materiales. Y ahí me parece muy relevante entender diversas cuestiones. Primero, cómo este sujeto individual, ¿no?, individualista que produce el neoliberalismo cae precisamente porque no es posible superar esta crisis si no es con todos, si no es con el vecino, si no es con la vecina, si no es con las familias, si no es con los trabajadores y los empleadores también. Pero también es muy importante cómo no es solamente la interpelación al individualismo lo que nos permite esta crisis poder hacer, sino que también es la concepción de una comunidad política. Nosotros en Chile vivíamos bajo este paradigma de que éramos los jaguares de Latinoamérica, por las indesmentibles cifras que presentábamos en términos económicos, por ser el país latinoamericano más importante que ingresaba a la OCDE, por estar en el oasis, como habría dicho Sebastián Piñera un poco antes de que estallara todo el 18 de octubre, éramos el oasis de Latinoamérica, ¿no? Demostró precisamente ese relato de las élites, cómo se quiebra un poco la concepción que ellos habían construido de la sociedad chilena, a propósito de precisamente un modelo de profundas desigualdades donde cada uno se rascaba con sus propias uñas
Y quien llegaba a tener un mejor pasar era única y exclusivamente porque tenía la capacidad de trabajar 23 horas del día, ¿no? Por tanto, este modelo sacrificial, este modelo profundamente que le pide a los de abajo que se aprieten el cinturón mientras los de arriba están rebosando en privilegios, ya no va más. Hoy día lo que necesitamos es precisamente entendernos como comunidad política. Y entendernos como comunidad política significa partir por lograr mirarnos como chilenos y chilenas, lograr mirar nuestro país, sus condiciones y posibilidades. Porque hoy día, y esto es una crítica que nosotros tenemos no solamente a la derecha, no solamente a los sectores neoliberales, sino que también a la izquierda, teníamos esta necesidad de estar importando soluciones, estar importando modelos que a la postre terminaban siendo inaplicables para la realidad chilena. Cada país tiene una realidad, una subjetividad que es propia de ese país, valga la redundancia, ¿no? Y acá en Chile, a mí me parece que lejos de explicar cuál modelo es el exitoso o cuál es el que fracasó, lo que tenemos hoy día que hacer es ponernos a pensar cuál es el modelo chileno que vamos a implementar para que la crisis, por ejemplo, no la paguen las grandes mayorías. ¿Cuál va a ser la estrategia que vamos a utilizar para que de esto podamos salir todos mejor? Volviendo a una cuestión que está muy latente en mi país, que es el proceso constituyente, ¿cuál va a ser la constitución que vamos a construir? ¿Va a ser una constitución de la izquierda? ¿Va a ser una constitución de la derecha? Yo creo que ninguna de las anteriores. Tenemos que ver de qué forma construimos un nuevo pacto social, que creo que es la cuestión fundamental que nos va a permitir poder salir de esto. Y ese nuevo pacto social va a atravesar, por cierto, la arquitectura institucional de nuestro país, pero también el paradigma de desarrollo económico, ¿no? Un paradigma de desarrollo económico que entrega las llaves de todo nuestro país a las grandes transnacionales, a los grandes organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Por tanto, a mí me hace mucho sentido cuando los compañeros de Argentina no hablan del proyecto nacional y popular. Me hace sentido precisamente esa construcción de un proyecto, que evidentemente no quiero traer no quiero trasladar el peronismo a Chile, pero sí me parece que necesitamos generar las condiciones también para ese relato nacional, porque hay una cosa que es segura: de esto vamos a salir golpeados todos. El coronavirus, la pandemia y la crisis que conlleva no discrimina por raza ni clases sociales, sí las soluciones, y hasta el momento las soluciones han discriminado profundamente a los sectores más desfavorecidos, ¿no? Han obligado a los trabajadores y trabajadoras a tener que salir a aglutinarse por cientos en las estaciones de metro, en las estaciones de bus, para poder ir a trabajar y poner el pan en la mesa, mientras los que más tienen se van a sus casas en la playa, mientras los que más tienen se guardan en sendas mansiones que les permiten pasar esta crisis de mejor forma. Entonces, yo creo que la solución no pasa por decir este es el modelo económico que tiene las 10 instrucciones para salir de la crisis. Ni tampoco basta con enunciar este es el modelo económico que fracasó, que por cierto lo hizo, el modelo neoliberal fracasó. Es un modelo de profundo desorden. Nosotros hablamos del orden de los de abajo, ¿no? De este nuevo orden que tiene que venir a instituirse, pero precisamente porque el desorden neoliberal lo que hace hoy día es tener a la ciudadanía chilena no solamente endeudada, sino que sobreendeudada, con pensiones miserables, con una educación de mercado, con un sistema de salud que no sana nada, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos volver a pensarnos. Y tiene que partir, sí o sí, tiene que partir por una discusión de índole nacional, pero evidentemente tiene que ser con una articulación internacional. No podemos olvidar ejemplos que la derecha destruyó en nuestro continente, como lo son UNASUR, como lo son acá en Chile al menos Telesur y otras iniciativas que se promovieron precisamente para generar una articulación virtuosa en nuestra región. Y que presidentes como el que tenemos nosotros revirtieron con iniciativas como PROSUR, ¿no? Una articulación de países de la región que finalmente lo que buscaba era bailar la cueca o el tango o la salsa, como le queramos decir, al ritmo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es ahí, me parece,
¿dónde nosotros tenemos que retomar ese diálogo? Yo difícilmente, y lo he hablado con varios compañeros y compañeras de otros países, difícilmente puedo decir, este es el modelo que funcionó. Difícilmente puedo decir, tenemos que traer el modelo de Venezuela, tenemos que traer el modelo de Argentina. Funcionó para Venezuela y para Argentina, por cierto. Y hay que defenderlo, y hay que avanzar en esa línea. Pero en Chile, yo necesito que nosotros nos pongamos a pensar cómo generar un nuevo horizonte que no deje a nadie afuera. ¿Cómo lo ha hecho el modelo neoliberal? El modelo neoliberal sostenido por los gobiernos los últimos 30 años es un gobierno de exclusión, donde de los beneficios participan unos pocos y los costos los asumimos la mayoría. Lo que nosotros queremos hacer es un modelo que nos permita incluirlos a todos y a todas, ¿no? Un crecimiento económico que no deje a nadie afuera. ¿Necesitamos a los empresarios? Sí, por cierto. Pero también necesitamos a los trabajadores, necesitamos a las familias, necesitamos tener un país que se levante y avance. No como ha sido hasta hoy día, que es un país que se estanca y, por cierto, va a retroceder. Y ahí, para nosotros y nosotras, toma nuevamente vuelo esta idea de un proceso constituyente que nos permita tener una nueva institucionalidad que se haga cargo de este nuevo orden de los de abajo, ¿no? Sí, para cerrar este bloque, Jennifer, en 4 o 5 minutos, los temas los mismos que hemos puesto sobre la mesa, y pasaremos después de Jennifer al segundo bloque. Sí, cuando comentan sobre el tema de las problemáticas que puede generar el coronavirus referente a las villas, referente a la favela, a los barrios, en el caso de Venezuela, es fundamental que partamos de la raíz del problema. La raíz del problema es que esta pandemia básicamente nos manda a los hogares. Al mandarlos a los hogares, a cada una de las personas, a cada uno de los ciudadanos del mundo, del pueblo en general, se abre un gran debate, y es qué vivienda, en qué vivienda vas a estar si vemos las grandes desigualdades sociales en nuestros países con referente al tema de la vivienda. A ver, si el gobierno está mandando a la gente a sus casas, primero empecemos a cuestionar qué casa y cuáles son las condiciones, quiénes son los propietarios de las cantidades de casas y hogares que alquilan en cada uno de nuestros países, quiénes son o no propietarios, y a partir de ahí creo que es importante también introducir otro de los temas fundamentales para comprender cómo se está manejando la gestión, la crisis en general, que es el rol del Estado. Se abren otra vez los grandes debates que se han dado en toda la historia. ¿Cuál debe ser el rol del Estado para asumir la pandemia? Y nosotros consideramos que tiene que ser un Estado fuerte. Tiene que ser un Estado fuerte que obviamente pueda tener el control de esto, y por eso se llama el llamado al confinamiento, el llamado al uso de tapabocas, el llamado... Se da desde un inicio con medidas radicales, porque tiene que ser así. Para poder atacar esto tienen que ser medidas radicales, y el tema de la vivienda es un tema radical y puntual en los debates del tema del coronavirus. ¿Por qué? Porque es importantísimo resaltar que por ahí se olvida, por ahí se tapa a nivel mundial el tema de la vivienda en Venezuela. El tema de la vivienda en Venezuela nace con la misión Vivienda en 2011. Es un debate que se dio en 2011 en nuestro país, y hoy en día hay más de 3 millones de viviendas entregadas en el pueblo venezolano. Si tú sacas la cuenta, 3 millones de viviendas por al menos 4 personas por vivienda, estamos hablando de al menos 12 millones de personas en Venezuela que han recibido viviendas con subsidios. O sea, cuando el Estado tiene una concepción de que sí, la vivienda es un derecho humano. Este debate lo dio el chavismo en el 2011. Este debate lo dio Chávez en el 2011, y hoy en día, cuando se ven las resoluciones sobre los alquileres, que también se dio en Venezuela hace muchos años con el movimiento de los pobladores, tú analizas cómo desde la concepción del chavismo la vivienda siempre estuvo primero, y cuando pasan crisis como esta, tú dices, son debates que ya se estaban dando desde hace años. A su vez, otro de los pilares fundamentales, aparte del rol del Estado, de la vivienda, es el tema de la salud. Considero y consideramos que la salud es un derecho humano. La salud tiene que ser un derecho para todas y para todos. La salud gratuita, y también, ¿por qué no?, debatir posterior el tema de la calidad de esta salud. Esta es otra cosa fundamental que también nace hace muchos años en Venezuela, en el 2003, con la misión Barrio Adentro y los cubanos en nuestro país. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros comprendemos en la historia que el sector salud
siempre está asociado con los grandes privilegios, con las corporaciones, etcétera, y al menos en la realidad de Venezuela, cuando inicia el siglo XXI, el socialismo del siglo XXI que plantea, que nosotros tenemos que atacar toda aquella población, o sea, abordar a toda aquella población que históricamente fue excluida, y por eso se da la misión Barrio Adentro, con los CDI, que son los Centros de Diagnóstico Integral en los Barrios. Nosotros ahí fuimos abordando todo el tema de la salud también desde hace muchos años, y hoy en día vemos el paralelismo histórico. Los cubanos están siendo solicitados a nivel internacional por obvios avances referente a la materia de las pandemias, etcétera. Y ahí, compañeras, compañeros, para seguir hablando de otro de los puntos, tenemos que también concordar en algo. La satanización de los cubanos va a existir como lo existió desde la época de la Guerra Fría y va a existir hoy. Y ahí nosotros tenemos que dar planteos muy fuertes y defender en todo momento a la labor heroica. Es una labor heroica lo que están realizando hoy los compañeros cubanos a nivel mundial. Vemos que hasta las grandes potencias lo están usando. Entonces no podemos permitir que en América Latina compañeros que están siendo solidarios en muchos sentidos sean atacados. Obviamente cada una de las realidades de nuestros países, la mediática y los poderes económicos nos van a dar con todo, porque, insisto, Venezuela dio estos debates hace muchos años y es como vivir ahorita que estoy entre Argentina y Venezuela, es como vivir un antes, porque lo vivía ya durante el chavismo, donde estaba el comandante Chávez, los debates, como satanizaban a los cubanos. Y hoy, por ejemplo, veo como acá en Argentina están satanizando la misión de Cuba. O sea, son debates, se venían desde hace rato, pero en momentos de crisis, de agudización, las confrontaciones, las confrontaciones, las confrontaciones económicas son totalmente evidentes. Otro de los puntos, para no seguir desviando el tema, es el tema de los alimentos. Venezuela, con el tema de la guerra económica que sufrimos, podemos hablar en cifras, la CELAC ha hecho grandes informes de todo el Producto Interno Bruto que se ha perdido desde el bloqueo económico y financiero en nuestro país, pero los CAP también han servido de fortaleza en esta pandemia. ¿Por qué? Porque ya hay un sistema de organización popular. O sea, estamos diciendo que, de forma general, Venezuela, sin saberlo, estaba preparado de una forma u otra en términos organizativos y populares para esta pandemia. O sea, había abordado el tema de la vivienda, había abordado desde hace mucho tiempo el tema de la salud, el tema de los alimentos para tratar de sobreponerse a un bloqueo económico y financiero, y la organización popular, sumada al rol del Estado. O sea, creo que estos son los cinco debates que, como progresismos a nivel internacional, sabemos la polémica que siempre ha causado Venezuela con respecto a lo que está bueno, a lo que no está bueno, pero creo que tienen que haber mínimos acuerdos a niveles internacionales. Salud como derecho humano, vivienda, rol del Estado, articulación internacional. O sea, yo creo que como programa, insisto mucho en el tema generacional, tenemos que plantearnos bases porque también lo hemos comentado y lo hemos debatido con muchos compañeros. Nuestros padres son la generación que van a vivir más fuertemente esta epidemia, pero nosotros todavía, como en juventudes o edades medias ahí, nos va a tocar repensar, nos va a tocar asumir así a un mundo, y creo que tiene que haber unos acuerdos mínimos para que todos vayamos direccionando en ese sentido. Bueno, se nos ha ido un poco el tiempo del primer bloque. Este segundo bloque vamos a intentar condensarlo un poco más en las dos partes que habíamos pensado dividir este segundo bloque. Vamos a juntarlas en una y trataremos de responderlas en un turno individual de 4 o 5 minutos. Pero antes de pasar al segundo bloque, son las 8 por la cuestión logística, ¿no? De coordinar las distintas horas de los invitados del programa, que bueno, estamos en horarios distintos, ¿no? Evidentemente, entre España y América Latina. Evidentemente no podemos salir, no puedo yo como moderador ahora mismo salir al balcón a aplaudir, pero mandamos desde el instituto un fuerte aplauso y un gran reconocimiento a los trabajadores y a las trabajadoras de la sanidad pública española y de todo el mundo, ahora que, bueno, que escucho, ¿no? Por mi terraza los aplausos aquí en mi barrio. Y pasamos ya al segundo bloque. Como digo, lo vamos a intentar condensar en
en una única intervención de 4 o 5 minutos, y voy a plantear, voy a poner sobre la mesa todos los elementos que se pueden o que pensamos que son importantes trazar en este debate que toca, ¿no?, las relaciones entre los distintos países de América Latina. Creo que una de las primeras preguntas una de las preguntas fundamentales de este tema de la cuestión de las relaciones internas que se generan en América Latina es pensar qué gobiernos y qué líderes políticos quedan legitimados y deslegitimados también en otros casos, tanto a la interna de su país como en el continente, ¿no? Creo que, pues, evidentemente, creo que la comparación, por ejemplo, entre, no sé, Alberto Fernández y Bolsonaro puede ser una comparación que deje, que haga explícita ese distinto grado de ganancia o pérdida de legitimidad, de nuevo, tanto hacia dentro del país como en el conjunto del continente. Y también, otra pregunta genérica para este bloque, que de nuevo, como digo, pues podéis agarrar, ¿no?, los debates que queréis profundizar, es saber si esta crisis va a abrir o va a cerrar puertas a la integración latinoamericana, ¿no?, en un momento complejo como el que estaba viviendo el proceso. Y sobre todo, ¿qué dinámicas o qué mapa se va a generar adentro del continente teniendo en cuenta estas cuestiones, ¿no?, teniendo en cuenta el tema de la situación en la que se encontraba la integración latinoamericana, teniendo en cuenta también el mapa fijo que había previamente a la pandemia de la legitimidad de los distintos líderes y gobiernos y el mapa fijo que a lo mejor queda dentro de 2 meses, ¿no? Entonces, ese es un poco los temas. Y que, de nuevo, como ya he dicho, 4 o 5 minutos. Y el orden de intervención va a ser, comenzará Jennifer, continuará Yasmín, después Mati y cierra Juan Pablo. Así que, cuando quieras, Jennifer. Bueno, referente a qué consideraciones existen sobre la legitimidad de algunos liderazgos o no, quisiera partir por el liderazgo local para posterior poder hablar de un liderazgo regional o internacional, ¿no? O sea, de lo micro a lo macro. Fíjense, la legitimidad, ¿por dónde atraviesa? Atraviesa por acatar, por ejemplo, el confinamiento. La legitimidad pasa por si las fuerzas de seguridad de un país están acatando las órdenes, también por el tema de la legislación nacional. O sea, todos estos puntos son los que afirman o no la legitimidad de un liderazgo, de un presidente. El tema de Venezuela creo que es el mejor ejemplo para analizar el tema del liderazgo y lo legítimo del gobierno de Nicolás Maduro Moros. ¿Por qué? Porque hay autoridad, hay respeto de la autoridad y hay acatamiento de las normas y sobre todo de la población. Es decir, hoy la población venezolana ha acatado por más de 40 días todas las normas que ha emitido el gobierno nacional desde el 13 de marzo. Así que este es un primer indicio que nos da la legitimidad que, como insisto mucho y lo mencioné con anterioridad, ha sido bastante cuestionada por la mediática internacional. Y también ahorita podemos hablar un poco sobre el tema de los organismos internacionales. Entonces, al tener las fuerzas de seguridad acatando las órdenes del jefe de las Fuerzas Armadas de nuestro país, que es Nicolás Maduro, al tener las resoluciones sanitarias, al tener el control de las fronteras, obviamente se afianza lo que ha puesto en jaque o en cuestionamiento a la mediática internacional, que es si Maduro es o no presidente. Da un poco de gracia porque podemos mencionar muchísimas más elementos por los cuales confirmar que obviamente sí es presidente, pero sabemos que la mediática internacional siempre ha puesto desde el 31 de enero de hace unos años la figura de Juan Guaidó como posible presidente de Venezuela. Y con este manejo de gestión de crisis, que insisto, hablamos hace rato en términos estadísticos, lo bien posicionado que está saliendo Venezuela de esto, cómo afianza obviamente el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y sobre todo cuando se agudizó el conflicto hace unas semanas con Estados Unidos, los organismos internacionales, más de 150 organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales a nivel internacional han declarado solicitando a las Naciones Unidas, solicitando a los organismos internacionales y así afirmando lo que veníamos denunciando desde hace tiempo, que en Venezuela existe un bloqueo
financiero desde hace años, que también siempre estuvo en dudas de la mediática, pero se reafirmó con toda esta crisis, porque ¿cuáles son las solicitudes de los organismos sociales? De, por ejemplo, aquí en nuestro continente, el Grupo Puebla, etcétera, es el levantamiento del bloqueo tanto a Cuba como a Venezuela. Así que con esto se reafirma una vez más el liderazgo y lo legítimo que es el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Y también para ya ir culminando y darle la palabra a los demás compañeros y no extendernos, obviamente estoy en sintonía con que se ha afianzado el liderazgo de un gobierno que recién está ejerciendo su periodo de, valga la redundancia, de gobierno, que es el gobierno de Argentina. O sea, el nivel positivo que hoy tiene Alberto Fernández en el manejo de gestión es sumamente impresionante, y sobre todo porque ha sabido transmitir el mensaje y ha puesto sobre todo el tema humano más allá del desastre económico que venía sufriendo este país producto del neoliberalismo. Y es interesante analizar cómo en menos de sus primeros días de gestión, o sea, como sus primeros tomas de decisiones, se atraviesa una pandemia y ha ejercido liderazgo impresionante, sobre todo por lo complejo que es el manejo del sector financiero, del sector económico de este país, cuando ya venía de un éxtasis del neoliberalismo. Bueno, ha puesto en su lugar a todas las piezas, pero para poner a la humanidad por delante de todo esto. Así que más o menos considero que esos son los gobiernos o las visualizaciones que puede haberse, que están dejando plantada su legitimidad. Y te pongo también el ejemplo de lo que considero que va a ser ilegítimo, lo que se me ocurre que ya venía siendo ilegítimo, que es por ejemplo el caso de Bolivia. Y obviamente con esta crisis se confirma lo que iba a pasar en las elecciones ahora en mayo, que bueno, por obvias razones se tuvieron que modificar de fecha, pero un gobierno totalmente ilegítimo que dio un golpe de Estado, que está haciendo un terrible manejo de gestión de crisis y que está agudizando las contradicciones y está agudizando la violación de los derechos humanos en Bolivia. Y creo que es importante siempre resaltar este tema, y bueno, también hablar del desastre de Brasil, que es terrible, el desastre también de Chile, Ecuador. O sea, esto está dejando, y con esto cierro una vez más, en posición todo. Hay una confrontación y otra vez se está polarizando esto. O estamos de un lado de la historia o estamos del otro lado de la historia. Y creo que todos tenemos que posicionarnos en algún momento. Yasmín. Sí, pues coincido mucho con Jennifer, definitivamente. Digo, yo lo decía, nosotros el tema de la legitimación la hemos vivido porque como ya lo he mencionado varias ocasiones, pues nosotros emanamos de un movimiento legítimo, de un gobierno legítimo, pero lo que sí habría que reconocer, y lo pondría aquí sobre la mesa también, es que habría que ir replanteando la necesidad de pensar maneras distintas, es decir, pensar más en los procesos, en las formas de resolver y afrontar una situación que en los resultados pragmáticos, como en el caso del COVID, es decir, quién sale bien librado del COVID. Habría que valorar más los procesos, las formas de resolución, que propiamente el pragmatismo, el resultado, que podrían ser los números en este caso, ¿no? Nosotras desde acá, la realidad es que en el movimiento, en nuestro quehacer político, hemos apostado desde la militancia a la resolución no violenta de conflictos, a la construcción de acuerdos sociales que transiten entre lo legal y entre la razón de un bien común. Algo que decía Juan Pablo, pues, ¿no? Un pacto ahí que tiene que quedar latente, que se tiene que construir. Claro está, sí, haciendo uso de la memoria, la hemos traído a colación, y no se requiere la memoria 100 años atrás, o sea, plantear la memoria a lo que ocurrió ayer, a lo que dijiste ayer, y eso va construyendo lo legítimo de un gobierno en su congruencia. Es decir, serán los gobiernos que emanan de manera legítima
y que resuelvan en congruencia sus principios los que después de esta crisis salgan y pasen a la historia como tal. Serán los otros los que en muchos de ellos habría que valorar si de inicio llegan legítimos por un lado. Y bueno, y lo otro habría que también decir que esta pandemia pues implica un fin de un ciclo del capitalismo en la versión más rapaz, aunque no estoy segura si llegue a ser un cambio civilizatorio al grado de darle fin al capitalismo, pero lo que sí podemos estar seguros, o por lo menos lo que desde acá estamos seguros, es que los países más avanzados en los procesos de privatización en los servicios de salud son los que han sido más afectados en el número de vidas. También aquellos países que han privilegiado evitar crisis económicas de los grandes capitales antes de la salud de las personas, como es el caso de Estados Unidos. Y bueno, pues coincido en lo decía aquí Jennifer, habría que resaltar que hay grandes baluartes en la izquierda, como el caso de Cuba, que demuestran de forma muy palpable que la apuesta de la izquierda es una apuesta por la vida, mientras que la derecha siempre será y seguirá siendo un proyecto de muerte y destrucción. En el caso de México, llevamos 30 años de privatizaciones legales, ilegales, y a menos, más o menos un año y medio que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues no hemos podido recuperar de todo, aunque hemos trazado ya un camino de transformación. Ahorita estamos en un momento, en el punto clave, donde esta frase nos queda muy bien, donde el viejo mundo se muere, pero el nuevo tarda en aparecer, ¿no? Comenzando definitivamente por las instituciones, que en varias ocasiones desde nuestro movimiento hemos mandado consignas, el propio presidente cuando antes de serlo mandamos consignas que decía al diablo con las instituciones, y es hoy el trabajo arduo de manera que nos tiene en la ocupación legitimizar también las instituciones, aunque bueno, de manera sistemática están hechas para corromper. Esto lo saben los pueblos, y si bien hemos luchado por incluir personas con calidez moral, no termina de ser suficiente para cambiar la propia institución y la imagen que se tiene de ella. Esto en medio de una guerra mediática y un golpe blando, es que se tiene que sostener una pandemia como esta. Es decir, ya venimos de un gobierno legítimo haciendo uso de sus instituciones y en muchas ocasiones frente a una ciudadanía que aún tiene en el tuétano arraigos enormes de neoliberales que por un lado no creen en las instituciones ni en quien las encabeza. No les parecen legítimos, pero por otro lado desean ocupar esos espacios como una dualidad contradictoria. Y cerraría diciendo, pues, la crisis del COVID, lo único que ha venido a resaltar en términos de legitimación es que pues ha exacerbado estos grandes males de nuestra época, ¿no? Sí, decía que lo viejo no termina de marcharse, lo nuevo no termina de llegar y entre medio surgen los monstruos y estamos viendo bastantes, ¿no? Desde hace un tiempo. Bueno, continúa Mati y cerrará este segundo bloque Juan Pablo para que podamos pasar al cierre. Así que cuando quieras, Mati. Bien. Respecto a qué gobierno va a quedar legitimado o deslegitimado, yo me parece que estamos en el medio del proceso que falta para hacer una evaluación de ese estilo. Sí podemos encontrar algunos casos preocupantes. Uno de ellos es Brasil. Brasil preocupa y mucho, y no solo por la cuestión política, sino la cuestión sanitaria. Pareciera, digo, para nosotros como argentinos es muy importante, digo, no solo es nuestro mayor socio económico, sino que compartimos frontera. Es muy preocupante lo que está sucediendo en Brasil, así como también en Bolivia. Ayer Evo Morales dio una entrevista donde tuvo una frase muy dura. Dice, el único país
donde se está resolviendo el tema de la pandemia y el COVID con tanques militares es Bolivia. Entonces también hay mucha falta de información sobre lo que está sucediendo todos los días en Bolivia, y ni hablar de Ecuador. Ecuador también es muy preocupante. Les recomiendo, el New York Times ayer sacó una nota bastante extensa donde denuncian que hay 7.000 muertos que no fueron contabilizados. O sea, la situación, sobre todo en Guayaquil, está colapsada, y sin embargo no hay información oficial. Entonces son casos que nos tienen que preocupar como región. Y ahora, hablando un poco de integración regional, que a la vez personalmente es a mí lo que más me motiva y me gusta, creo que estamos en el peor momento de la integración. Y acá me voy a lamentar solo 20 segundos, pero déjenme lamentarme un poquito. Si UNASUR existiera en este momento, tenía un Instituto Sudamericano de Gobierno en Salud, el ISAC, que funcionaba muy bien. Habían llegado a trabajar sobre la compra de medicamentos como región en el mundo. Imagínense lo que hubiese implicado eso si nosotros, todos los países sudamericanos, comprábamos medicamentos juntos. UNASUR fue, en lo personal, la mejor experiencia de integración, y hoy estamos en un escenario donde tenemos 17 organismos de integración regional que no están funcionando como quisiéramos. La OEA, sabemos, en la crisis en la que está. UNASUR casi inexistente. Mercosur entró en crisis. ALBA, CAN, CARICOM, ALADI, Parlatino, PROSUR, que no es más que un grupo de WhatsApp que sacan comunicados. Todos estos organismos de integración regional hoy están en crisis y no están pudiendo hacerse cargo de la cuestión sanitaria y sobre todo de lo que va a venir hacia futuro. Entonces me parece que esta legitimidad o este futuro liderazgo tiene que ser de aquellos gobiernos que puedan emprender la tarea que viene después de esto, que es volver a integrar a la región y volver a sentar en una mesa a todos los países, independientemente de la ideología del gobierno de turno. UNASUR tenía sentados en una mesa a Nicolás Maduro, a Cristina Kirchner, a Sebastián Piñera, a Santos, a Rafael Correa, y había cosas en las que podíamos ponernos de acuerdo. Entonces me parece que de alguna manera hay que volver a entablar esa mesa de discusión, porque es paradójico que en este momento en que todo el mundo está en crisis, el Producto Bruto Interno Global está en juego, el mundo está decidiendo seguir cada vez más hacia un nacionalismo. Me parece que tenemos que desandar eso, y como región tendríamos que poder impulsar, volver a tener una mesa para ponernos de acuerdo. Sin coordinación sanitaria, sin coordinación económica, la región va, me parece, a aumentar su desigualdad. Acá había un economista argentino bastante reconocido que en el momento de la crisis del 2001 planteaba que nosotros como Argentina debíamos pensar si no teníamos que vivir con lo nuestro, es decir, cerrarnos al mundo. Con estos nacionalismos que están apareciendo, pareciera que para algunos esta es una solución. Me parece que ahí es donde nosotros debemos negarnos a eso, y hago esta pregunta: si nosotros tenemos que vivir con lo nuestro, a nosotros como argentinos, ¿qué nos conviene? ¿Un mercado de 44 millones de argentinos o un mercado de por lo menos 422 millones de sudamericanos? Me parece que tenemos que sentarnos, repito, en la mesa. Tienen que estar todos. Al principio de la pandemia en la región hubo una videoconferencia de presidentes latinoamericanos donde Alberto Fernández quedó muy disgustado y expresó su queja porque habían dejado afuera a un presidente, que era Nicolás Maduro, porque también tenía que estar sentado en esa mesa. Así como también desde Argentina nosotros estamos reclamando que cesen con el bloqueo a Cuba y Venezuela. No es momento de bloqueo la situación económica general que estamos padeciendo. Entonces, digo, como mensaje me parece que es ese. No vayamos hacia los nacionalismos, y si vamos hacia un nacionalismo, que sea el nacionalismo latinoamericano. Y volvamos a sentarnos en una mesa. Bueno, y para cerrar este bloque y pasar al cierre, Juan Pablo. Bueno, se plantearon muchas cosas, voy a tratar de referirme a la gran mayoría. Primero, me gustaría partir con la pregunta que tú hacías, Eduardo, respecto de quién sale aireado, ¿no?, de este proceso. Yo comparto con Matías, es decir, creo que no podríamos hoy día poner la firma a quién va a salir aireado de este proceso.
Yo creo que quien va a salir aireado de este proceso va a ser quien se haga cargo, en definitiva. Creo que hacerse cargo, que es un término muy militante, ¿no? El militante es aquel que se hace cargo de la situación. No es aquel que únicamente apunta con el dedo, no es aquel que únicamente se posiciona desde un rol de víctima, sino que resuelve. La gente espera que los gobiernos resuelvan, no que, como lo ha hecho Piñera, le eche la culpa al gobierno anterior o le eche la culpa al Frente Amplio, le eche la culpa a la oposición o a los aliens, como lo hizo la primera dama, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es precisamente hacernos cargo. Y en el hacernos cargo vamos a poder ir perfilando quién o quiénes van a salir fortalecidos de esto. Yo, en principio, te diría que quien va a salir fortalecido de todo esto es China, ¿no? En términos geopolíticos. Vemos el papel de China no solamente ahora, sino que lo estamos viendo desde la guerra tecnológica, donde pasamos, si se me permite hacer muy brevemente un poquito de repaso hacia atrás, pasamos de tener en el siglo XX, ¿no?, un mundo bipolar, socialismo versus capitalismo peleándose la hegemonía, pasamos luego a una suerte de ilusión unipolar donde Estados Unidos, su democracia liberal y todo este modelo único lograba hacer, ser el nosotros y el ellos, que era todos los proyectos alternativos, no tenían lugar. Pasamos hoy día a estar en un mundo profundamente multipolar, ¿no? Creo que la geopolítica se ha caracterizado en los últimos años por oscilar en esta pulsión multipolar, y ahí creo que se muestran dos mundos muy, muy concretos de al menos querer disputar en términos geopolíticos el poder. Estados Unidos con una política profundamente violenta, militarista, de amenazas, y China con una propuesta de seducción, ¿no?, de entrar en los mercados, de lograr generar de otra forma las condiciones para poder tener más fuerza en este concierto internacional. No estoy diciendo perteneciendo y sintiéndome parte del campo de la izquierda popular, no estoy diciendo que China sea los buenos y Estados Unidos los malos. Siempre tiendo a querer salirme de ese discurso porque creo que cuando estamos hablando en términos geopolíticos estamos hablando de intereses y correlaciones de fuerza. Y nosotros tenemos que verlo en función de ello. La unidad latinoamericana no es una suerte de horizonte porque latinoamericano, sino por la necesidad que tenemos de juntarnos para tener más fuerza, por los intereses de los pueblos latinoamericanos, para tener más capacidad de negociación, para tener más poder de influencia en términos económicos, por ejemplo, etcétera. Entonces, creo que China en este sentido va a salir muy fortalecido porque es un trabajo que viene construyendo hace años, con redes en distintos países, conocido el caso de Venezuela, por ejemplo, de Cuba, Argentina también, y en Chile incluso, dentro de un proyecto y modelo profundamente neoliberal, China también ha sabido sobreponerse y generar el atractivo necesario para poder tener porciones importantes del mercado. Pero luego también me gustaría referirme al tema de la articulación regional, porque yo creo que hay dos niveles de articulación que tenemos que hacer. Y acá comparto con Matías esta nostalgia, ¿cierto?, de los organismos que ya lamentablemente no nos acompañan para ello, pero también está nuestro inherente optimismo militante, ¿no?, que nos obliga a tener que estar permanentemente construyendo aquello que no está, construyendo o satisfaciendo las necesidades, ¿cierto?, que no se han cubierto. Entonces me parece que está un nivel de articulación que evidentemente tiene que ser a nivel estatal, es decir, que estén todos, que no quede nadie fuera, donde esté Iván Duque, Sebastián Piñera, Nicolás Maduro, Alberto Fernández, AMLO, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego hay otro nivel de articulación que también se tiene que dar y que hasta el momento en América Latina ha estado profundamente ligado o ha dependido profundamente de la voluntad de ciertos gobiernos más progresistas, podríamos decir, o de carácter nacional populares, ¿no?, que son, por ejemplo, todas aquellas articulaciones que responden a empujar ciertos proyectos. Y ahí me parece que esta segunda articulación es un debe que tenemos, es una necesidad, que necesitamos todas las fuerzas del campo popular en Latinoamérica comenzar a dialogar, comenzar a construir nuevos horizontes que no se afiancen en esta nostalgia romántica, ¿cierto?, de lo que fue y que hoy no puede ser, sino que tenemos que tomar precisamente la fuerza de lo que fue y lo que hoy no puede ser
para construir un escenario posible, un futuro de lo que pueda hacer. Y ahí es muy importante que tengamos la capacidad también de entender el actual contexto. A mí me parece que la pandemia, una de las cosas que ha hecho es precisamente decirnos que no habían respuestas de manual para poder responder a un escenario de crisis como el que estamos viviendo. Y me parece que el escenario geopolítico y cultural, por cierto, va a ser profundamente distinto, ya está siendo distinto, pero va a ser mucho más diferente cuando salgamos de esto. Entonces, y retomando un poco de lo que decía la compañera de Morena, creo que evidentemente están en este momento naciendo los monstruos, y retomándome del mismo autor que se le atribuye esa frase, creo que hoy día estamos inmersos en una batalla cultural. Y esa batalla cultural es la que nos tiene que convocar hoy día a poder generar estos nuevos horizontes, porque para quienes entendemos que el pueblo no es una foto, no es una foto estática, no es un sujeto puro, inocente, sino que es una construcción, y es una construcción que tenemos que ir haciendo de manera permanente, nos convoca precisamente ese ánimo de estar construyendo, y esa construcción se tiene que hacer de manera constante, entendiendo las subjetividades, las contingencias y los retos del momento. Yo diría que difícilmente podemos reivindicar el Estado del siglo XX, esta disputa decimonónica entre Estado y mercado, donde queremos un Estado con plenos poderes, porque hoy día no da, porque hoy día el mercado también tiene un lugar. Y me parece que esa dicotomía no está siendo efectiva a la hora de incluso disputar estas identidades, de incluso convencer a la ciudadanía de que nosotros tenemos el mejor proyecto para salir de esta. Entonces, lo que creo que debemos hacer es ponernos a pensar el cómo, con los elementos actuales, con los derechos consolidados actuales, hay ciertos derechos que antes eran impensados, podemos ir avanzando. Me parece que hoy día estamos en las condiciones, por ejemplo, de volver a poner el tema, al menos en Chile, de la redistribución, ¿no? Una cuestión que antes de octubre era impensable, después de octubre también, pero ahora con la pandemia es posible. Jugar con los escenarios posibles para ir corriendo la cerca. Porque si hay una cosa que es clara, es que efectivamente vamos a tener una nueva normalidad. Y quien nomine esa nueva normalidad, quien defina qué es lo normal y qué no es lo normal, no van a ser solamente los de arriba. También tenemos que ser las fuerzas populares. Y ese es un trabajo por hacer. No sirve decir que somos víctimas del neoliberalismo acá en Chile, por ejemplo. Porque lo somos. Y nacemos siendo víctimas del neoliberalismo. Pero siendo víctimas de manera permanente y constituyéndonos como víctimas y construyendo un horizonte como víctimas, no vamos a lograr cambiar jamás esa situación. Por tanto, lo que nos tenemos que convertir es en sujetos políticos que tengan la frescura y la capacidad de entender las condiciones históricas, las condiciones materiales, pero también entender que estamos inmersos en una batalla cultural y que hoy día parezca que lo normal en Chile es el neoliberalismo, me parece una locura, pero es porque alguien construyó esa normalidad. Y nosotros tenemos la misión, dura por cierto, pero necesaria, de construir una nueva normalidad, donde el neoliberalismo, donde que unos pocos se beneficien con el trabajo de muchos, sea una locura, sea algo que no quepa en el imaginario colectivo, sea algo excepcional, porque yo me niego a que la nueva normalidad signifique militares en las calles, signifique empobrecimiento y signifique finalmente poner al último de la fila a querer quitarle la comida al penúltimo de la fila porque no está alcanzando para todos. Entonces creo que tenemos mucho trabajo, compañeros y compañeras, tenemos mucho por avanzar y eso solamente se va a lograr con articulación nacional, con articulación regional y con articulación internacional, ¿no? Y ahí, para terminar, me gustaría recordar lo que decía Gramsci cuando citaba a Lenin. Decía que Lenin era profundamente internacionalista porque era profundamente nacional. Y a mí me parece que es desde allí donde nosotros vamos a poder construir precisamente este nuevo horizonte, esta nueva normalidad. Porque a Argentina, a Venezuela, a México, que hoy día son gobiernos los compañeros, afortunadamente, no les sirve que nosotros seamos oposición. Y a nosotros no nos sirve ser oposición eternamente, ¿no? Necesitamos ganar gobiernos, porque puede parecer muy frívolo, pero me parece que no hay reflexión más honesta que decir que lo más revolucionario que podemos hacer hoy día es ganar, porque solo ganando cambiamos las condiciones materiales de la gente, solo ganando logramos avanzar, solo ganando vamos a hacer
que haya justicia social en última instancia. Una cuestión que hoy día nos preocupa mucho y se toma todos y absolutamente todos los debates, al menos de la militancia chilena. Nadie seguramente en el mundo entendió mejor la tensión entre lo nacional y lo internacional que Lenin. Posiblemente Togliatti, que aprendió mucho de Lenin, ¿no? Evidentemente. Bueno, Juan Pablo ha traído el elemento de China, que creo que va a ser imprescindible en este bloque de cierre, que por, como todo buen debate, se nos ha ido el tiempo y va a tener que durar un minuto por intervención. Pero bueno, Juan Pablo ha traído el elemento de China al debate, que creo que es absolutamente imprescindible. Ha planteado que ahora China está ofreciéndole al mundo seducción, ¿no? Está llevando una estrategia seductora y sobre todo dejaba y recordaba algo imprescindible, que es que la geopolítica no es una cuestión de bondad o de maldad, sino de intereses. Creo que si uno se fija, por ejemplo, en cómo está comunicando esta crisis agencias como Xinhua, que está muy vinculada al oficialismo chino, se da cuenta de que precisamente China ha visto la grieta de la hegemonía ideológica y cultural de Estados Unidos, ha visto la grieta del modelo de dominio estadounidense, ya la vio hace mucho tiempo a nivel económico y político, pero ahora ha visto, la ha visto en el apartado cultural y se ha lanzado a dar esa batalla. Creo que, bueno, repito, el ejemplo, si uno mira las producciones audiovisuales de Xinhua en los últimos 2 meses, es absolutamente claro, ¿no? Entonces, para este bloque de cierre, que como digo, tiene que durar un minuto porque, nada, como todo buen debate, pues se nos ha ido el tiempo entre todos. Voy a intentar condensar las preguntas en el menor espacio posible y plantear simplemente dónde va a quedar enmarcada América Latina en el escenario global, si va a quedar enmarcada digamos, en una situación de bloque o en una situación de países individualizados, enmarcándose como ellos vean individualmente, y sobre todo, qué vínculos se van a establecer entre América Latina y Estados Unidos, entre América Latina y Europa, y sobre todo, especialmente importante, entre América Latina y China, que ya venía adentrándose en el continente, ofreciendo infraestructuras, ¿no?, a cambio de determinados elementos muy a menudo vinculados con las materias primas, pero que ahora, pues en lo cultural entra de lleno, ¿no? No solo en el continente, en el mundo entero. Entonces, esos son un poco los elementos que pongo sobre la mesa para el cierre, que va a comenzar Mati, continuará Yasmín, después Juan Pablo y cerrará Jennifer. Así que, Mati, cuando quieras, un minutito. Bien, voy a ser breve. Me parece que no podemos hacer futurología de hacia dónde va a ir el mundo. Lo que sí, en la actualidad, lo que tenemos que reclamar es responsabilidad de todos los gobernantes. Hay muchos gobernantes que están siendo muy responsables en el esquema mundial y que están tomando decisiones que parecieran ser irreversibles. Digo, nosotros no podemos, como latinoamericanos, impulsar que siga habiendo enfrentamiento entre Estados Unidos y China, para dar un ejemplo. Entonces, cuando recién preguntabas si nosotros vamos a volver a estar unidos o vamos a ir por separado, digo, eso lo contesté en la pregunta anterior, si no vamos juntos, estamos perdidos como región en lo que se viene. Y me parece que hay que calmar los ánimos y ser mucho más consciente de las decisiones que se van tomando. Les voy a dar un ejemplo muy rápido. La Argentina ayer en el Mercosur se retiró de la negociación porque el resto de los países querían firmar tratados de libre comercio ahora con el Líbano, Corea del Sur y la India. No es momento de firmar acuerdos de libre comercio porque no sabemos cuál es el mundo que va a venir después de esto. A esto me refiero con la responsabilidad. Entonces, lo primero es poder frenar la crisis sanitaria y lo segundo es sentarnos en una mesa para ver qué hacemos con la cuestión económica. Si esto va a ir hacia un nuevo esquema de gobernanza global, si va a cambiar algo, si va a ser un mundo mejor, haremos todo para que sí, esperamos que suceda esto. Ahora, tenemos que estar muy atentos a los movimientos que se están produciendo y poder ser una voz que se instale sobre estos asuntos que, como decía recién, los tratados de libre comercio o la actitud de Trump o la actitud de Bolsonaro, que lo único que hacen es hacer que el mundo que venga después sea peor. Yasmín, minutito. La pones difícil, pero sí. Es un tema muy amplio. Sí, bastante. Bueno,
Yo creo que ¿a dónde va a quedar? Pues más bien, ¿dónde ya está? Yo creo que el posicionamiento de América Latina en la política internacional ha sido destacable, como siempre, la intervención de los médicos y médicas cubanas en las zonas más afectadas de la pandemia, y la medicina cubana siempre posiciona también la pertinencia de un modelo socialista de cara a los grandes males que tiene nuestro siglo. Diría, como para que pudiese ser lo más breve que pueda, la postura que ha tomado México en el G20 y después el apoyo de la preposición de México en el Consejo de Naciones Unidas, en donde se pide una tregua a las grandes potencias entre sus conflictos y el compromiso de no acaparamiento y el acceso universal a todos estos insumos de salud y a los desarrollos tecnológicos que pueden salir de esta crisis, pensando básicamente en la vacuna como un acceso universal y gratuito, tendría que ser una demanda, y no solamente de Latinoamérica, sino como humanidad. Es evidente que las alternativas ante esta crisis civilizatoria están puestas de este lado. Nos pone de este lado la mirada, es por eso los ataques, el golpe de Estado a Brasil, el triunfo de Macri, la traición de Lenín Moreno, o sea, el golpe de Estado en Bolivia, es decir, está puesto de este lado. Y bueno, para concluir, espero no haber pasado mi minuto, el tiempo definirá realmente si AMLO es parte de este progresismo latinoamericano o es una nueva generación del mismo, pero su gobierno revitaliza a la izquierda y da un nuevo aire de pensar un modelo económico mucho más humanista, cuya prioridad sea la vida y no las ganancias, incluso dentro del propio capitalismo, ¿no? Juan Pablo, y cerraremos con Jennifer después de Juan Pablo. Sí, yo también voy a ser muy breve. Me gustaría como finalmente que podamos quedarnos con la idea de que, al menos la idea que yo quiero plantear es que quienes mejor logren entender este momento van a ser quienes mejor logren responder a la ciudadanía. Y entender este momento significa incluso tener la capacidad de bajar un poco nuestras banderas, ¿no? De sacarnos un poco nuestras camisetas para poder ir viendo lo que está sucediendo. Desde nuestro sector, evidentemente, nosotros identificamos que estaríamos en términos teóricos ante lo que se denominaría un momento populista, ¿no? Y ahí es donde creemos profundamente, no en el sentido peyorativo del populismo, sino en el sentido de que necesitamos, evidentemente, dar la batalla por los discursos, dar la batalla por la disputa cultural que nos permita ir construyendo este pueblo chileno que desde mi particularidad sale a las calles un octubre con banderas patrióticas, con banderas de Chile, también con banderas mapuches. Y eso nos va diciendo más o menos hacia dónde tiene que ir avanzando este proyecto, hacia dónde tiene que ir avanzando precisamente la construcción de un nuevo horizonte. Y creo que evidentemente es muy importante tener gobiernos que respondan, ¿cierto?, a proyectos populares, que vengan del campo popular en Latinoamérica. Evidentemente nos permiten ir dando más certezas, ir avanzando. Pero vuelvo un poco a lo que decía antes. Creo que la única forma en que nosotros podamos ser útiles es ganando, ¿no? La única forma en que podamos ser útiles para la ciudadanía es ganando, porque yo puedo firmar acá con ustedes 400 comunicados diciendo que me parece muy mal el manejo que ha tenido Sebastián Piñera y que creo que hay que cambiar el mundo. Pero probablemente eso quede muy bonito en mi Facebook, en mi Twitter y en mi Instagram y no cambie la vida de nadie. Y hoy día lo que nosotros necesitamos, evidentemente, como oposición acá en Chile, es ponernos a disposición de poder cambiar las cosas. Nuestros escaños en el Parlamento, nuestros consejeros regionales, etcétera, etcétera, ponerlos a disposición de poder cambiar las cosas. Y eso solo lo vamos a hacer atendiendo a las necesidades de la gente. Y ahí me gustaría terminar un poco con la impronta que creo que tenemos los latinoamericanos para poder entender y salir de este momento, que recordando a uno de los grandes de nuestro continente, ¿no? Mariátegui, que nos decía que no tenemos
ni calco ni copia, sino creación heroica. Y creo que esa es la gran gesta que hoy día tenemos por delante los latinoamericanos. No hacer ni calco ni copia, no importar necesariamente modelos preconcebidos de manual, sino que construir esta gesta heroica que permita nuevamente que la crisis no la paguen los bajos y que sean otros los que tengan que apretarse el cinturón, apretándonos el cinturón desde siempre. Entonces, eso va a depender única y exclusivamente de la capacidad que tengamos de lograr avanzar, de entender el momento cuando se construye por y para el pueblo, se avanza también y se logra ganar. Y esa es la misión que acá tenemos en Chile y, por cierto, que saludar la instancia y a toda la militancia internacionalista. Bueno, ya para cerrar, el minuto de Jennifer y concluimos. Bueno, cooperación, solidaridad y complementariedad. Creo que son los tres principios básicos en términos internacionales que lo planteó muy bien la política exterior del comandante Chávez y que permitió todos estos mecanismos de integración regional que coincido mucho que si hoy existiesen y no estuviesen en crisis, la posición es que estuviera América Latina fuese otra, sin ánimo de la melancolía, pero creo que esos son los tres principios básicos que nos pueden servir como base, como programa para salir adelante como región. A mano con lo que comentabas por parte de Estados Unidos, considero que sí, que si obviamente existe un pulso tangente entre la confrontación que se viene dando desde hace rato y que por supuesto China había avanzado mucho antes de que el coronavirus surgiese, ya había avanzado en mecanismos de acercamiento con América Latina y en muchos sentidos en económicos, políticos, y por lo tanto esto abre otra vez o da una oportunidad para que el acercamiento sea mayor y la forma en que está demostrando su solidaridad con el mundo, creo que no puede dejar un poco mejor parado. Y sin embargo, obviamente está la campaña anti-China por parte de Estados Unidos, que la hemos evidenciado desde el momento uno, llamando al virus chino o las teorías conspiraciones que ellos fueron los causantes de esto y no el modelo del sistema capitalista en el que vivimos, que es el que considero que fue el causante de la mutación del virus de lo animal a lo humano, ¿no? Y bueno, creo que este puede ser el último aporte que les puedo dar. Quiero darle de verdad las gracias y resaltar una vez más que como generación nos tenemos que seguir encontrando más allá de las circunstancias y las coyunturas de cada uno de los países, sino plantearnos temas generacionales e históricos para poder salir adelante de esta crisis que va a ser bastante severa y lo sabemos. Resultados peores tal vez de la Segunda Guerra Mundial, resultados peores tal vez de la crisis del 2008. Así que bueno, otra vez el reto y la historia nos deja en estas situaciones. Les mando un fuerte abrazo, saludos a los compañeros en Chile, en México, allá en España. Y bueno, a ti te tengo cerca, Mati. Nos vemos por ahí y que de esto salgan muchas, muchas buenas propuestas. Bueno, pues mil gracias a las cuatro compañeras. Ya saben, gracias también a los espectadores que habéis estado, que han sido, bueno, han sido bastantes. Hemos rondado los 60 espectadores simultáneos durante todo el debate. Muchas gracias también por haber aportado en el chat. Ya saben que nos pueden seguir en el Twitter, en el Telegram y en Instagram del Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social. Y sí, ojalá nos sigamos encontrando y poniendo todas estas cuestiones en común. Un fuerte, fuerte abrazo a todos y a todas y nos vemos en próximos debates. Chao, chao.